me pregunto qué será esto. ¿Qué será? ¿Será una bomba? ¿Por qué hago este vídeo? Sí, fumo bolígrafos. ¿Por qué hago este vídeo? Pues porque estoy aislado de la sociedad. Estoy en una casa perdida en la montaña, a la cual solo se puede acceder a partir de un portal intradimensional que hay en una gasolinera que está en la carretera de... en una carretera. Y para acabarlo de acabar... ¿Para acabarlo de acabar? Y como si fuera poco, encima no tengo internet. ¡No funciona el internet! ¡No baja! ¡Pinche pincho de internet! ¡Quiero que funcione ahorita mismo! Y sigo fumando bolígrafos. ¡Ah! ¡Alerta! ¡Que tengo un ukelele! Nah, en realidad no es un ukelele, es simplemente una guitarra pequeña. Que es de cuando era pequeño. Con ella aprendí a tocar. Es más difícil de tocar que una guitarra normal porque la diferencia entre los trastes, la distancia es muy pequeña. Y los dedos son de guitarras, no caben los dedos. ¡Soy un Action Man! No sé qué hago yo con un Action Man, si a mí nunca me habían gustado. No, no, pues tengo curiosidad, ¿eh? ¿Qué esta cosa amarilla, blanca, qué debe ser, no? Ah, eso sí, made in China. ¿Cómo no? Sí, te recibo. Sí, pues en cuanto... No sé qué tienen este tipo de vídeos así en los que una persona puede pasarse hablando unos 3 minutos sin decir absolutamente nada. No sé qué tienen que enganchan tanto. Y lo digo también por mí, ¿eh? Porque yo veo vídeos de gente hablando sin decir nada y es como que... En realidad no sé si nos reímos con la persona o es que nos reímos de la persona por hablar y no decir nada y... ¡Qué imbécil! Que seguro que es lo que estáis haciendo ahora mismo. Pero bueno, estoy acostumbrado. Le dije que quería muslo, no pechuga. Tú a mí no me miré así, ¿eh? Que tengo una lámpara. ¡Que tengo una lámpara! Gané el premio al mejor blogger revelación en el Blogfest. Muchas gracias a todos los que me votasteis. Significa mucho para mí que de todos los candidatos que había para ese premio me hayáis votado más a mí que a ninguno de los demás. De verdad, muchas gracias a todos. Y con gracias a todos los que me votasteis me refiero a gracias a mí desde 450 diferentes ordenadores. Yo me pregunto, ¿cómo demonios se pone la cara de me gusta? Ya sabéis, la cara de me gusta, ¿no? Pues, ¿cómo se pone esa cara en realidad? O sea, yo... ¿Alguien sabe poner? Por favor, si alguien sabe poner la cara de me gusta o sabe de alguien que la sepa, por favor que me deje en la video respuesta a un vídeo porque... ¡Es imposible! ¡Dejad de mirarme las tetas, anda! ¿Qué demonios eres? ¿Qué eres? ¿Cómo funcionas? Hace unas semanas hice un vídeo respondiendo a preguntas frecuentes y resulta que cuando ya lo había hecho me di cuenta que faltaban algunas, como por ejemplo, ¿vives solo? ¿Nunca hay nadie en tu casa? Pues la verdad es que sí, vivo solo, soy un niño de 15 años sin ningún tipo de persona con la que vive, totalmente solo, yo me pago mi todo, mi agua, mi hipoteca, mi gas, mi perro, que no tengo, no sé dónde estoy yendo a parar con esto. No vivo solo, simplemente cuando tengo que grabar algo en casa y hay gente, simplemente los acorralo como si fueran un enjambre de ovejas, iba a decir. Claro, enjambre de ovejas y rebaño de abejas. Pues eso, que los encierro para que no haya ningún tipo de rastro de su existencia. Un día de estos me acabarán echando de casa. O sea, un día estoy más de un mes sin dar señales de vida por el internet, preocuparos. O montar una fiesta, cada uno ya... Yo soy un blogger bebito. ¡Una ventana! Voy a saludar. ¡Hola! ¡Soy el niño que sobrevivió! ¡Má! Se parece a mí, ¿verdad? Hace tiempo que... quería preguntaros algo. No lo había hecho antes porque... Y
Quizá el extremo no había llegado a tanto, ¿no? Pero es algo que de verdad que es muy difícil de comprender. ¿Qué demonios hacéis con vuestra vida? Y con eso me refiero a las 10.000 personas que estáis suscritas a mi canal. ¿Qué hacéis? Pero que hay cosas mucho más interesantes que hacer en esta vida. Que se os va, os vais a quedar sin neuronas, que esto no puede ser bueno. Ver cómo esto habla y hace el imbécil no puede ser bueno. Allá vosotros con vuestra locura. De todos modos, muchas gracias. ¿Me piensas decir qué eres? ¿Eh? No vas a decírmelo, ¿no? Pues te voy a pulsar. Me da igual lo que seas, me da igual lo que vaya a ocurrir. Voy a pulsarlo, voy a hacerlo. ¿Me estás escuchando? Que voy a pulsarlo y yo... Movimiento de negra. O quizá podría esperar un poco, ¿no? Porque... No, el vídeo se está alargando mucho. Tengo que pulsarlo antes de acabar el vídeo, así que voy a pulsarlo ya. Ya, lo pulso. ¿Y si pasa algo mal? ¿Qué va a pasar? Si es una cosa amarilla y blanca, son colores vivos, no puede ser nada malo, ¿no? Le voy a dar... Sí. Le...